Diputadas y diputados, presento reserva para reformar el artículo 7 bis. Según datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana al mes de septiembre del 2020, el 67.8% de la población mayores de 18 años expresa que vivir en su ciudad es muy inseguro. Siempre seré un diputado aliado a las familias mexicanas y quintanarroenses, y por eso acudo ante esta tribuna para abogar a favor del presupuesto en materia de seguridad, específicamente el del Fortasec. Tuve la oportunidad de hablar con la directora de la Coparmex de Cancún, la señora Elivenia, con el licenciado Roberto Cintrón de la Asociación de Hoteles, con los de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial de la zona sur de Quintana Roo. Y el licenciado Roberto Cintrón me presentó a dos trabajadores que, yendo a su trabajo, los asaltaron, les quitaron su dinero y tuvieron que pedir dinero prestado para regresar incluso a sus hogares. Eso duele, eso es doloroso para las familias mexicanas y quintanarroenses. Hablando de mi estado de Quintana Roo, la misma encuesta que se hizo y que tiene el INEGI, la percepción social sobre la inseguridad pública en marzo del 2020 fue del 85.6% y en septiembre del 81.5%. Hoy por hoy, las mujeres se sienten con más temor, con miedo de andar solas por el incremento en el número de muertes de las mujeres. Esto ha llegado a colmar la paciencia, de ahí que detonó una manifestación de feministas el lunes pasado en la ciudad de Cancún y que fueron reprimidas, siendo nota periodística a nivel nacional e internacional. La gota que derramó el vaso y por el cual se llevó a cabo la manifestación de las feministas fue por la muerte de la joven Alexis. Mi solidaridad para con su familia, así también con los reporteros que cubrían las notas periodísticas como Cecilia Solís, Roberto Becerril, Santiago Rodas y Selene Hidrogo. Por ellos y por todas las ciudadanías, la ciudadanía, luchemos por regresar y por no retirar del presupuesto de egresos de la Federación los 4.000 millones de pesos, porque esos van a ser utilizados para el otorgamiento del subsidio, para el fortalecimiento del desempeño de seguridad pública, con la finalidad de favorecer a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función que realicen en fortalecimiento destacado del desempeño en seguridad pública de sus capacidades institucionales y policiales. No es posible que se retire el recurso del Fortasec si aun cuando el poco recurso por este año que se autorizó se incrementó la inseguridad, ahora imagínense retirándose todo este monto de los 4.000 millones de pesos que se usan para la capacitación. Se requiere capacitar más a los cuerpos policíacos y equipamiento para contrarrestar la delincuencia. No podemos también retirar, hablando de la educación, el recurso para las escuelas de tiempo completo. Déjenle ese recurso. Señoras y señores, necesitamos proteger a nuestros niños y niñas, a los hombres y mujeres trabajadores. No queremos más muertes. Seamos sensibles, por favor, con los recursos en seguridad. Démosle tranquilidad y paz social a la ciudadanía y a las mujeres desde esta tribuna decirles, ni una menos, por favor, razonen el voto con el recurso del Fortasec. Diputados, es cuanto. Gracias, señora presidenta, y a todas las diputadas y diputados. Gracias, diputado Polmo.